Vamos a dar inicio a este evento que organiza la Universidad Popular Alejandro Kohl a través de una propuesta que nos acercó el profesor Adrián Celentano. Hoy, 11 de septiembre, se cumplen 50 años del golpe a Salvador Allende en nuestro querido país hermano Chile, y esta Universidad Popular, desde sus orígenes, de allá por 1937, siempre estuvo comprometida esta institución con aquellos discípulos de Alejandro Kohl, con la causa latinoamericana, con la unidad latinoamericana, y bajo las banderas de una lucha que desde sus inicios se dio. Esta Universidad Popular nació al calor de la lucha contra el fascismo de aquellos comienzos del siglo XX, y eso se mantuvo durante todos estos años. Y en el marco de estas cuestiones, de este pensamiento latinoamericano, de gobiernos democráticos, de lucha contra el fascismo que ha, en distintos momentos de nuestras décadas de historia de Latinoamérica, ha aflorado, nos parecía que más que oportuno, en este momento, al cumplirse 50 años de este golpe militar, realizar esta actividad. Quiero, antes de comenzar, agradecer la presencia de algunos de los presentes aquí. Está Danielo Loncón, que es secretario de Acción Política del Partido Unidad Popular de la provincia de Buenos Aires. La concejal de La Plata, Yanina Sánchez, de Unidad Popular. El diputado provincial, mandato cumplido, Henry Steinmeier. Y como gente de la universidad, como es la profesora Cristina Torti, que es una allegada a nuestra institución y una de las investigadoras más asiduas de esta institución. Quería decir eso. Después quería mencionar, porque nos llegó a través de las redes, con quien tenemos un vínculo estrecho, que es la secretaria general Lorena Suárez, que es secretaria general del Partido Socialista Obrero Español de la Argentina. Y paso a leer: el PSOE de Argentina saluda a las y los compañeros del PAC y adhiere a la actividad de conmemoración del cincuentenario del golpe de Estado de 1973 contra el compañero presidente Salvador Allende y el pueblo chileno. En estos tiempos de extremas derechas y derechas extremas, las acciones de memoria, verdad, justicia, preparación y garantía de no repetición dispuestas en España por la reciente ley de memoria democrática impulsada por el gobierno de la coalición progresista presidido por nuestro partido, en la senda del Nunca Más Argentina, y en Chile, el informe Rettig y las políticas impulsadas por el gobierno de Gabriel Boric marcan el camino para cortar el paso a los viejos y nuevos fascismos de cualquier nombre y color. No pasarán, Ciudad de Buenos Aires, 11 de septiembre del 2023. Creo que lo más importante es escuchar un poco a los oradores que vamos a tener el día de la fecha, amigos de la casa y miembros también de la casa. Los voy a presentar. Bueno, Gabriela Troiano, ex presidenta de la Universidad Popular Alejandro Kohl, actual también miembro de nuestra comisión directiva, ex directora de la Cátedra Libre de la Universidad Alejandro Kohl, diputada nacional, mandato cumplido, y también como miembro de la FUBA, ella nos va a contar también acá, fue partícipe de aquella campaña del no que se hace en Chile en 1988, que va a derivar en 1989 la elección de un gobierno democrático, y que, bueno, estuvo presente en esa convocatoria, en ese plebiscito que se realizó y que posibilitó que no continuara el gobierno Pinochet y que con el triunfo del no se convocara al año siguiente a elecciones democráticas.
También vamos a estar, va a estar con nosotros Patricio Lagos, que él es estudiante avanzado de la carrera de Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, y además es becario del programa Estímulo a las Vocaciones Científicas de la Universidad Nacional de La Plata. Su tema de investigación, justamente, es la revista chilena de izquierda, Punto Final, durante el gobierno de la Unidad Popular. Y por último va a hablar con nosotros, va a conversar con nosotros Adrián Celentano, profesor en la Cátedra Problemas de Historia Americana en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación e investigador del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Además, es un importante investigador del Centro de Documentación e Investigaciones de la Cultura de Izquierda, CEDINCI. Así que con ellos vamos a estar, pero antes de empezar a escucharlo a ellos y a ella, Gabriela va a hacer una donación que para nosotros es muy importante, muy simbólica, de su acervo personal para nuestra institución, ¿no? Bueno, es en realidad un cuadro que me lo regaló un ciudadano chileno, donde están las últimas palabras que desde la Casa de la Moneda el Chicho dice a su pueblo mientras estaban por bombardear la Casa de la Moneda, ¿no? Así que este, Luis, y este es un sello que en homenaje a Salvador Allende realizaron en Chile. Es el sobre con un sello que, digamos, realizan en homenaje. Y bueno, había muy pocos y uno de ellos me dice: yo quiero que usted lo tenga. Bueno, creo que acá en la biblioteca se va a colectivizar y bueno, en definitiva, que esté presente, que siga estando presente entre nosotros, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, esto lo vamos a enmarcar y va a estar en un lugar importante de esta institución que recuerda a grandes hombres que se han comprometido por los valores de la justicia, por los valores democráticos, por los valores de la transformación y la revolución latinoamericana en nuestro continente. Y como este cuadro realmente es obra de un artista trabajado con mucho esmero, y como decía Gabriela, dice: trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo, donde la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Salvador Allende. Así que realmente para nosotros tiene un alto valor que en nuestra institución esté colocado este regalo que nos hace, que sabemos el cariño que le tenías, para que aquí todos lo podamos tener presente. Así que bueno, no hablo más. Vamos a escuchar primero a Gabriela Troyano, que nos va a exponer. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que es un honor estar en este panel con todos estudiosos del tema. Nosotros conocemos a Adrián, Augusto, Patricio. Bueno, el público también. Yo quería hacer una reflexión ante estos 50 años del golpe de Estado más cruento que se realiza en Latinoamérica. A una persona de la calidad moral y ética de Salvador Allende, no reconocida solamente por los socialistas, sino por todo su pueblo, que durante mucho tiempo fue difamado. Y yo escuchaba en estos días en la multiplicidad de homenajes que le han realizado en Santiago de Chile,
a unas periodistas donde planteaban que todo lo que le achacaban a Salvador Allende fue todo lo que hizo la dictadura una vez que lograron su muerte. Nunca fueron censurados, nunca dejó de salir a público ninguna nota, ninguna información. Y esto habla del profundo espíritu democrático de Salvador Allende. Y de la profunda sed también de justicia que aún al día de hoy tiene el pueblo, los ciudadanos y las ciudadanas chilenas hacia aquellos 3.227 desaparecidos, contados, pero más de 28.000 personas torturadas en ese estadio nacional tan emblemático para el pueblo chileno. Yo quería remarcar que cuando Salvador Allende asume la presidencia de Chile, es mirado por todo el mundo como un demócrata que va a desarrollar en la región un socialismo muy propio, con una identidad latinoamericana. Por supuesto que genera esto el escozor del imperio, ¿no? Donde acechaba, y cada una de las medidas que Salvador Allende llevó adelante en su gobierno, medidas fundamentalmente de respeto, de defensa de los sectores en situación de vulnerabilidad. Defendió a los trabajadores del campo, de la ciudad, de las minas, defendió a los pueblos originarios, pero no en una defensa solamente enunciativa, sino que él se sentó con los representantes de la comunidad mapuche, de los distintos pueblos originarios, a elaborar la profundización de la reforma agraria que había comenzado en el gobierno anterior, en donde ellos le decían: sí, nosotros queremos recuperar nuestras tierras, lo que nos usurparon, lo que nos sacaron. Queremos además que nos capaciten, porque no tuvimos acceso a la educación como el resto de los ciudadanos. Y también queremos las ayudas económicas, ¿sí? Esto fue el alto compromiso, y cuando dicen que se profundizó la reforma agraria, tiene que ver con todo esto. No tomó lo que estaba aprobado por la Cámara de Diputados y nada más se limitó a hacer, sino que profundizó en eso. Todo lo referido a la educación, ¿no? A esto de la unificación de la educación, que tenía que ver con sacarle un poquito de poder a la Iglesia Católica, otro sector que también, digamos, lo vio como un enemigo, como alguien que le venía a sacar poder. Él planteaba, contrariamente a todo lo que escuchamos hoy en día, que a nosotros nos parece: ¿cómo puede ser que alguna persona esté pensando que un gobierno neoliberal o liberal puede redundar en políticas públicas que favorezcan a los sectores más postergados? Porque en ningún lugar del mundo, ningún gobierno neoliberal ha logrado esto. Entonces, ¿cómo puede ser? Y fíjense que él, en sus 3 años de gobierno, no solamente estatizó bancos, sino que llevó adelante la nacionalización del cobre con el apoyo incondicional de los trabajadores del cobre. Y esto es lo que tiene el gran valor. Lo mismo el tema educativo, lo mismo cuando emprende esta campaña de defensa de la salud de los niños, y aplica políticas públicas para garantizar una alimentación saludable. Seguramente me voy a estar olvidando de algunas. Ya, después me escribo, pero después no me alcanza a leerlo.
Digo que todas estas políticas públicas, ¿no?, en donde él planteaba la necesidad de nacionalizar la economía, de poner en manos del Estado los recursos para manejarlo a favor de los más postergados, para generar lo que creo que la mayoría de los que estamos acá trabajamos por la justicia social, por la igualdad, por el acceso a la educación. Fíjense que si bien no pudo terminar él con esa unificación de las escuelas, sí, un 17% más de población que accedió a la educación en Chile. Y esto es muy significativo, tiene muchísimo valor. Él nació en un pueblo cercano a la costa, que bueno, es ahora hoy, ¿no?, ciudad, Valparaíso. Nació en el año 1908, pero desde muy niño, porque vivía en el seno de una familia muy radical, él estaba continuamente en contacto con los trabajadores del salitre. Entonces, decía ahí en un libro también que recopila algunos discursos de Salvador Allende, porque dice, lamentablemente no se han acuñado todos, en donde él no había una oportunidad que hablara que no hablase de los trabajadores y de los trabajadores del salitre, que no hiciera algo que no estuviese consulto con ellos, ¿sí? O sea, yo digo, hoy hay convenciones internacionales de tratados de derechos humanos donde plantean el tema de la consulta obligatoria a los sectores que están implicados. Y él lo hacía en el año 1970, y bueno, de mucho antes, ¿no? En el año se recibe de médico, es médico en la universidad, él participa de una agrupación que creo que se llama Avanza, que trabaja por el derrocamiento de la dictadura militar que estaba cuando él era estudiante, y terminan expulsándolo de la universidad. Después en democracia vuelve y termina a los cuando se crea el Partido Socialista en Chile, él tendría alrededor de unos 25 años y va a ser secretario general del Partido Socialista. Luego es diputado por Valparaíso a los 30 años, y a partir de ahí, del 45 al 70, va a ser senador nacional, donde en varias oportunidades tiene la responsabilidad de tener la presidencia. Y si hay algo que caracterizó su presidencia es que él no tenía un quórum propio en la Cámara de Diputados. Entonces, él todo lo tenía que hacer consensuado, pero toda su política pública fue avalada por el Congreso de la Nación chilena. Esto habla de una profunda raíz de democracia, todo lo contrario a lo que fue luego el horror del golpe militar. Y comenzó a despertar una situación de boicot total de los Estados Unidos, un poco cuando llega a visitarlo Fidel Castro, donde se les encendieron, parece que a todos, todas las lamparitas, pero era un ejemplo que funcionaba. Entonces era un mal ejemplo para el resto de América Latina, cómo un socialismo puede hacer funcionar una sociedad con democracia, con derechos, con derechos, que es muy importante eso, los derechos, ¿no? Cuando hablamos de derechos, pensar de qué hablamos cuando hablamos de derechos. Y esta dictadura militar que termina sojuzgando al pueblo chileno con un estado de terror permanente, que comenzó con la cantidad de dinero que Estados Unidos ponía en la oposición para boicotear el gobierno, pero también
con el impedimento al acceso a créditos, porque para toda la reforma agraria necesitaban créditos para las maquinarias agrícolas. Bueno, se vivieron situaciones de tensiones que al día de hoy el pueblo reclama por justicia. Y es en 1983 cuando, después de perpetrarse esta dictadura, después que perdiera la vida Salvador Allende, con esa conducta ética de defensa del pueblo, ¿no?, de sentir que se debía al pueblo y que tenía que no se iba a ir de ahí, aún sabiendo que iban a ir, fue a las 7:30 de la mañana a la Casa de la Moneda y estuvo hasta último momento. No se dio absolutamente nada, ¿no? Es un ejemplo, digamos, que se levanta muy alto, más el día de hoy, con toda la situación política y las características también de muchos de nuestros políticos. Es importante y relevante el reconocimiento de Salvador Allende a nivel mundial. Yo quería contarles esto, que seguramente lo saben, pero me parece que hay que ponerlo en valor, porque fueron un grupo de mujeres, fundamentalmente estas dos periodistas, González y, no me sale el apellido de la otra periodista, Patricia, bueno, ya me va a salir, donde empezaron a hacer un trabajo de recopilación de todos los mensajes, de las salidas en radio, de Salvador Allende, y convocaron a las mujeres, donde estaban todas las madres de los desaparecidos pidiendo justicia, al teatro más grande de Santiago. Juntaron 10.000 mujeres y ahí comenzó un camino irreversible. Ellas ahí le hicieron un homenaje a Salvador Allende, en plena dictadura de Pinochet, con una valentía increíble. Las mujeres estuvieron ahí y eso fue un camino que terminó, digo yo, en el referéndum, en este referéndum donde hasta el lema, el peor lema, le había tocado a quienes defendían la democracia, porque era el no. Sí, era el no a Pinochet, pero había que trabajar por el no. Quizás Patricio, que era chiquito, me contó, pero que estuvo ahí, nos va a comentar más. Nosotros fuimos por la fuga fue a respaldar este plebiscito, porque si hay algo que había hecho Salvador Allende, el Chicho, era, a partir de asumir el gobierno, tener contacto y relacionarse con los distintos países del mundo. Entonces fuimos a apoyar. No nos fue fácil llegar, bueno, estuvimos ahí, y nos contaban cómo, no las pude encontrar para traerlas, pero cuando encuentro las voy a traer, todos los afiches, las pintadas que hacían los jóvenes en la universidad, todas las los materiales eran muy coloridos y alegres, porque decían, teníamos que batallar contra ese no. Nosotros, que siempre trabajábamos por lo positivo, teníamos que batallar contra ese no. Y bueno, así ganaron, y en 90 nos encontró con elecciones democráticas en Chile. Quisiera yo dejar acá, dejarle la palabra a Adrián y terminar pensando que la democracia es una herramienta muy poderosa que al pueblo le permite trabajar por sus derechos, trabajar por sus ideales, aunque sepamos que es difícil y que acá en la Argentina es remar en dulce de leche para conseguirlo, para hacerlo. Cada derecho conquistado significó la muerte de muchos argentinos, de muchas argentinas, de muchos latinoamericanos. Y por eso
Creo que tenemos que reflexionar y no solamente actuar a través de nuestro voto, sino a través de concientizar de que es responsabilidad de cada uno y de las organizaciones hacer que los derechos se sigan manteniendo en pie. Que no exista cabida en ningún lugar del mundo para estos profetas del odio, porque son profetas del odio. Donde el ser humano, donde la razón de ser de las políticas públicas tiene que ser el ser humano y la vida, y sin embargo, para ello es generar el odio y mentir, por sobre todas las cosas, mentir, falacias. Estamos homenajeando acá a un grande, a alguien que demostró que dándole el rol y el poder al Estado se podía generar bienestar para la población. Y eso es lo que quiero rescatar de Salvador Allende y de la lucha del pueblo chileno, de esa unidad popular donde entendieron y dejaron de lado las pavadas, decía el Chicho, para ponernos de acuerdo en las cuestiones trascendentes que modifican la vida de cada ciudadano y de cada ciudadana. Bueno, muchas gracias y los paso con Patricia. Hola a todos y todas. En primer lugar, quiero agradecer a la Universidad Alejandro Cormos por este espacio, por poder generar este acto de homenaje también a Salvador Allende y al pueblo chileno en ese proceso de transformación o intento de transformación revolucionaria de la sociedad, y que, como bien ya se decía acá, llegó a su fin el 11 de septiembre de 1973. Como cuando me presentaron, yo lo que estoy haciendo ahora es una investigación sobre una revista de izquierda, digamos de lo que se llamaba en algún momento la nueva izquierda, y que yo le agregaría el adjetivo de revolucionaria, en Chile en este caso, y que te lleva por un nombre como punto final. Una revista que tiene una larga tradición, nace en 1965, en septiembre, su último número, que es el 173, sale justo el día 11 de septiembre, en la mañana, haciendo un llamamiento a los soldados a que no participaran en un golpe de Estado. Entonces, ese 11 de septiembre aparecieron los kioscos de Santiago y de la ciudad más importante de Chile con este número de esta revista Punto Final, con este llamamiento. Desgraciadamente no surtió efecto. Bueno, y después, cuando vuelve la democracia, como contaba anteriormente, en diciembre del 89, retoma la numeración de ese 11 de septiembre, retoma la numeración, y la revista se sigue publicando hasta el año 2018, ¿ya? Que por motivo económico no se pudo publicar más. Sin embargo, hay un repertorio bastante interesante, faltan un par de números, falta el número 3, falta un, ¿cómo se llama?, porque también la revista tenía un apartado, un suplemento que se llamaba Documentos. Entonces, bueno, después les voy a contar de qué se trataba eso. Pero, si bien faltan esos números, está la colección casi completa. Y es muy importante también que exista ese archivo, ese repertorio, para que no solamente los investigadores podamos recurrir a él, sino cualquier persona pueda recurrir a él y pueda saber una visión, en este caso, de la historia de Chile, pero no solo de la historia de Chile, sino también de lo que estaba pasando tanto en los 60, en los 70, o en los 90, o en los 2000, en América Latina. Hay mucha relación de revista Punto Final con formaciones, organizaciones de la nueva izquierda argentina,
peronista, socialista, comunista, trotskista, maoísta. Entonces es una revista interesante en ese sentido. Bueno, ¿qué es lo que quiero comentar yo en esto? En realidad el recorrido que tiene el Partido Socialista y en particularmente la Federación Juvenil Socialista con punto final el encuentro y el divorcio, si se quiere decir, en el contexto del gobierno de la Unidad Popular, entendiendo la revista Punto Final como un espacio donde se generaban debates que eran atingentes de la contingencia de ese momento, pero también debates que tenían que ver con la estrategia de poder transformar la sociedad socialista en el marco de esto del que conversábamos antes, del intento de revolución socialista, de un proyecto socialista en el gobierno de Salvador Allende. Entonces, retomando algunas cosas, en Chile la década de los 30 es una década complicada. Acá se conoció como la década infame. En Chile también fue una década complicada, parte obviamente con la crisis del 29, que repercute en Chile fuertemente, y con la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo. Ese Carlos Ibáñez del Campo, en un momento, si hacemos una analogía histórica, hace un 2001. Entonces, no se va el helicóptero, ¿no? Pero sí se va fuera del país, se va a Estados Unidos por un tiempo, y hay una serie de revueltas y de golpes militares con la posterior salida de Carlos Ibáñez del Campo. ¿Ya? Hay alrededor de 6 golpes militares entre distintos oficiales del ejército chileno, y hay particularmente uno que se llama Marmaduke Orozco, que en mayo del año 32 establece lo que se conoce como la República Socialista de Chile, que dura 12 años, y que también hace una serie de transformaciones revolucionarias para la época. Trata de nacionalizar los recursos naturales, trata de hacer en esos 12 días muchas de las cosas que comentaba la compañera que intenta o que realiza Allende en los 3 años de la Unidad Popular. Y él, Manuel Quiroga, bueno, es deportado a la isla de Juan Fernando, después regresa en el año 33, y junto con otros militares, con estudiantes, principalmente con trabajadores, conforma el año 33, en abril del año 33, el Partido Socialista de Chile. Bueno, también, como se mencionaba anteriormente, Allende era estudiante universitario, estudiante de medicina, el grupo avanzado. Y como les decía anteriormente, esa violencia política estaba en las calles. Hay que recordar que en el contexto del ascenso del nazifascismo en Europa, en la época de la constitución de los frentes populares, y efectivamente eso se veía en las calles de Santiago principalmente, pero también en otras ciudades de Chile. Existían las tropas nazistas de asalto, existían las milicias socialistas, existían las milicias ciudadanas, que era, digamos, de la derecha liberal, y las peleas callejeras eran continuas. Y ahí también estuvo un Salvador Allende, estudiante de medicina, cumpliendo tareas sanitarias, cumpliendo diversas tareas dentro de este marco, de este contexto. Bueno, el Partido Socialista Chileno es un partido muy amplio. Ya lo mencionaba antes, o sea, un militar que había participado en esta República Socialista de Chile, sectores provenientes recién hace algunos años antes, que habían tenido alguna ruptura con el Partido Comunista, sectores trotskistas que habían roto con el Partido Comunista, la izquierda comunista, sectores de obreros, de trabajadores, sectores intelectuales, sectores universitarios. Y entonces el Partido Socialista es un partido, digamos, diverso, con una amplitud de posiciones en su seno, y eso hace una caracterización del trotskismo, por ejemplo, en la década de los 70, de que era un partido que estaba abierto a la táctica entrista. Entonces, ¿por qué planteo esto?
porque es necesario plantearlo en el contexto de las discusiones políticas del momento. Entonces entraban y salían militantes de distintas organizaciones trotskistas del partido y todo el asunto. Algunos de esos militantes van conformando a algunos destacamentos trotskistas, otros van conformando ya hacia la década de los 60 lo que fue el movimiento de izquierda revolucionaria. Pero antes de eso, es importante señalar que la táctica del Partido Socialista hacia los trabajadores era la de los comandos de trabajadores. Y en cierta forma, es la táctica que lleva adelante, y después lo voy a detallar con más precisión, y lleva adelante el Partido Socialista dentro de lo que es el gobierno de la Unidad Popular o el propio gobierno de Allende. Sin embargo, como decía anteriormente, en el 65 se funda el movimiento de izquierda revolucionaria. ¿Y por qué lo traigo acá? Porque hay una idea instalada en el imaginario intelectual o político chileno de que la revista Punto Final es la revista político-cultural del MIR. Su director, que Manuel Caliese, en su autobiografía muchas veces menciona de que ellos hacían una revista como del MIR, pero que no era del MIR. Por más que él, hacia el año 70, haya ingresado en esta organización. Y aquí me detengo un poco. Un partido socialista con muchísimas vertientes y una juventud socialista también con esas muchas vertientes, con una federación juvenil comunista, del socialista, perdón. Y ahí hay también una discusión si es juventud socialista seca o es federación juvenil socialista, ¿sí? Y también tiene que ver un poco con la génesis, o sea, con esta génesis del 33 que mencionaba antes. Entonces la juventud se suma al Partido Socialista, pero se suma en forma federada, ¿ya? Y ahí esto también lo rescato un poco, porque dentro de esta biografía de Allende que se hacía anteriormente, también Allende fue formado políticamente por un zapatero anarquista. Y quizá esta idea de federativas también está más ligada a un anarquismo, a un protoanarquismo, no sé cómo se podría llamar. Lo menciono porque creo que es importante, y es importante por las discusiones que se dan después al interior del Partido Socialista, en donde Punto Final juega un rol importante porque pasa a ser la tribuna de estos debates, de estas discusiones al interior del socialismo chileno. Como decía anteriormente, Punto Final nace el año 65, en el mes de septiembre, hace todo un recorrido como revista, y a partir del número 10, originalmente una revista que solamente publica textos extensos sobre una problemática en particular, situación política nacional, otro texto sobre situación política internacional. Hay un número, que es el número 6, que es exclusivo sobre Argentina, sobre la dictadura de Onganía, que es bastante interesante verlo. Pero más allá de eso, en el número 10, esta revista toma un posicionamiento claro. Dice que es una revista de izquierda, que su objetivo es generar el debate de los distintos sectores de izquierda que bregan por la revolución socialista. Y ahí entra la juventud socialista, entra la Federación Juvenil Socialista, y en ese ingreso también hay una serie de cuadros dirigentes que son asiduos escritores de Punto Final, y donde se tocan los temas tremendamente problemáticos en ese momento. Por ejemplo, hay un número especial sobre Checoslovaquia. Y en ese número sobre Checoslovaquia, por ejemplo, la Federación Juvenil Socialista y el Partido Socialista se cuadra con la Revolución Cubana, ¿no? O sea, que va en contra de la invasión, de la ocupación soviética a Checoslovaquia. El Partido Socialista Chileno y representantes de la Federación Juvenil Socialista también, los representantes oficiales en la OLAS, en la Organización Latinoamericana de Solidaridad.
Pero sin embargo, se empiezan a generar esta red a partir de la revista y a partir de las discusiones que se dan en la revista con otros sectores de la izquierda chilena. Tanto hacia, digamos, hacia el sector de la izquierda tradicional, del Partido Comunista, como a ciertos sectores de la izquierda, de la nueva izquierda revolucionaria. Trotskistas, maoístas, milistas, principalmente. Anarquistas. Y es en el año 70 donde la Federación Juvenil Socialista planta su posición referente al tema de la elección, ¿no? Hay que recordar que el Partido Comunista Socialista venía de un congreso, que es el llamado Congreso de Chillán, en donde no se descarta, por ejemplo, la lucha armada dentro de ese congreso. Y en el número 73 de Punto Final, el director de Punto Final inicia una discusión que se llama Chile, el voto o el fusil. Y ahí se invita a escribir a todo el mundo. Y uno de los primeros en salir a poner su posición es la Federación Juvenil Socialista. Y ahí es claro, ellos dicen no se descarta ninguna forma de lucha, pero nosotros vamos por la vía electoral. Y vamos a tratar de construir o de ir pensando esta vía chilena del socialismo, ¿sí? Que eso, obviamente, al interior de la organización genera tensión, y una de las páginas de Punto Final es esa tensión, ¿sí? Entonces, un tema, hay un nudo problemático, es esto, el problema de la vía, ¿sí? Sin embargo, sabemos de que a mediados del año 69 se conforma la Unidad Popular, y gran parte, por no decir todo el Partido Socialista, adhiere en columna bajo la candidatura de Salvador Allende. Otro problema, ya una vez con Allende en el poder, en el gobierno, es el problema del poder popular, ¿sí? Y el poder popular, ¿cómo se concibe esa idea de poder popular? O sea, recordemos de que también en el Partido Socialista existían viejos cuadros marxistas, viejos cuadros que habían estado en la URSS o que habían vivido en la época de la Revolución Rusa, y esos cuadros también tenían la visión de el poder popular como contrapoder, como poder paralelo, como poder dual. Otros sectores tenían la idea del poder popular desde la estructura estatal, ¿no? O sea, esto se pone muy en manifiesto en el ámbito de los trabajadores. En el ámbito de los trabajadores hay dos concepciones de poder popular. Uno, el poder popular en el trabajador organizado en sindicato siendo parte de la CUT, ¿no? Y la otra concepción de poder popular que se empieza a dar a partir de octubre del 72 es el trabajador, la trabajadora, organizado en asamblea, en su lugar de trabajo, coordinado entre distintas fábricas, con lo que se conoció como los cordones industriales, ¿sí? Al contrario de lo que piensa mucha gente, el poder popular, la asamblea, los cordones industriales y todo esto, no lo inventó ningún partido, ¿sí? Fueron los trabajadores y las trabajadoras en determinados lugares ante el paro patronal de los camioneros de octubre del 72 que los trabajadores y las trabajadoras se organizaron para asegurar el transporte, para asegurar la producción, y después los partidos se sumaron detrás, ¿no? Sí, acá, en honor a la verdad, en una discusión que alguna vez organizamos a unas personas en Chile, un viejo trabajador del cordón de Cerrillo en Maipú, fue el Partido Socialista el primer partido en adecuarse y adquirir la forma de los cordones industriales. Después fue el MIR, porque el MIR tenía otra estrategia, que eran los comandos comunales, bueno, y después hay otra discusión con otras organizaciones políticas, ¿no? El Partido Comunista, muy reticente a esta idea de los cordones industriales y de no salirse de él. O sea, el salirse de los sindicatos. Entonces, ahí hay una discusión que es muy rica y muy importante y que tiene que ver con esto. ¿Cuáles son las formas de organización
y de trabajo de los y las trabajadoras. Y bueno, y por último está el tema del programa. ¿Ya? El tema del programa, tal como lo mencionó la compañera anteriormente, toca variados puntos, pero yo creo que hay un punto que es fundamental, que es el de la Escuela Nacional Unificada. ¿Ya? Y la idea de construir una escuela donde se le dé importancia al trabajo. O sea, en esta vieja discusión marxista, capital, trabajo, demos la importancia a ese polo de la contradicción, al polo del trabajo. Entonces pensemos cuál era el trabajo, cómo debía ser el trabajo, ¿no? Y obviamente eso generó el escozor de todo el mundo. Entonces la Escuela Nacional Unificada, protesta en las calles, bloqueos parlamentarios, todas las formas que nos podemos imaginar para poder evitar la aprobación de la Escuela Nacional Unificada. Y aquí vuelvo a esta idea del trabajo nuevamente, ¿no? De los viejos zapateros, no necesariamente anarquistas, pero de los viejos zapateros, del artesanado, del poder controlar la producción. Entonces, finalmente, lo que se puede ver y lo que se puede dar, tanto en las discusiones de punto final, pero en la realidad concreta, es cómo los trabajadores y las trabajadoras por primera vez podían ser, después de mucho tiempo, de muchos siglos, por llamarlo de alguna forma, podían ser dueños de lo que producían, podían ser dueños de su trabajo. Y demuestro un botón. Hay un documental que se conoce, se llama La Batalla de Chile. En el tercer, la tercera parte de la Batalla de Chile se llama Sobre el Poder Popular. En Sobre el Poder Popular entrevistan a un grupo de trabajadores en una fábrica. Ellos lo que fomentan, que producto del boicot de Estados Unidos a la producción, faltan piezas para que funcionen determinadas maquinarias. Y ellos inventan lo que ellos llaman las machinas. Y la machina es un pequeño instrumento, bueno, producto del ingenio popular, en el fondo, del trabajo, y que reemplaza la pieza de que Estados Unidos no permite la venta a Chile. Entonces, a partir de reinventar, de soldar restos de distintos materiales, iban construyendo la machina. Entonces, acá nuevamente volvemos a esta idea de la importancia del trabajo. Entonces, hay un proceso que uno lo puede ver muy en términos políticos muchas veces, pero también hay un proceso por abajo que tiene que ver con que los trabajadores y las trabajadoras por primera vez recuperan su trabajo y recuperan cómo pensar la producción, cómo ir construyendo una vida plena, cómo ir a distinta y mejor en el fondo. Creo que me pasé en el tiempo. Un último recuerdo, por decirlo de alguna forma. El año 88 yo tenía 8 años, 9, en octubre del 88. Y efectivamente los sectores populares de Chile vieron ese plebiscito como una fiesta popular. Yo me atrevería que solamente igualable, que va a sonar muy mal lo que voy a decir y políticamente correcto, cuando muere Pinochet. O sea, cuando muere Pinochet, hay un despliegue de rebeldía popular, de alegría popular, increíble. El tema está que mientras no cambien las condiciones de vida en términos materiales, pero también en términos espirituales, si se quiere decir, cuando los trabajadores y las trabajadoras no siguen siendo dueños de lo que producen, finalmente ese despliegue de la alegría popular o incluso de subversión popular va a terminar siendo acallada, apagada por la fuerza de la represión estatal. Entonces, fiesta popular, pero la fiesta popular duró poco y después
hay que ver cómo se fueron dando los acontecimientos en el transcurso de la democracia que se instala en la década de los 90. Eso sería. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Patricio y Gabriela Toriano y a todos los colegas y compañeros de la Universidad Popular Alejandro Korn. También me parece importante destacar que tanto Patricio como yo integramos el proyecto que dirige Cristina Torti sobre la nueva izquierda, auge y cierre de un ciclo en la Facultad de Humanidades. Y quisiera detenerme en algunas cuestiones antes de presentar mi intervención a propósito de la Universidad Chilena en una situación muy particular durante el gobierno de la Unidad Popular. Una que tiene que ver con que esta conmemoración de los 50 años del golpe de Estado tiene que ver con claramente una voluntad política de todos quienes estamos aquí y hemos convocado a enfrentar el avance de la derecha que se está produciendo en nuestro país con esta sorpresiva para muchos irrupción de la derecha y de una parte de los sectores populares que están participando de un proceso en el cual, se trata de enfrentar el desafío justamente de cómo neutralizar todo este corrimiento que se ha producido en el último periodo y que requiere justamente de mucha inventiva y de mucha decisión para evitar a toda costa que la derecha siga avanzando en nuestro país como ya avanzó el bolsonarismo en Brasil. No, esto exige un conjunto de reevaluaciones de todo lo que hemos hecho y hasta dónde las herencias políticas en las que nos apoyamos muchas veces no dan los resultados esperados. Eso por un lado. Por otra parte, me parece importante destacar una cuestión que tiene que ver con esto de la batalla digital, de la batalla en las redes. Y antes de preparar mi participación en esta reunión, decía, bueno, no, algo no tan académico, y entonces recorrí y me tomé el trabajo de leer lo que la principal red, que es Wikipedia, dice sobre la Unidad Popular y sobre Salvador Allende, y no es difícil encontrar una serie de razonamientos claramente de derecha dentro de las informaciones masivas que se brindan en esa red, y les recomiendo que las lean porque bajo una serie de relatos o narrativas supuestamente neutras están planteadas claramente una serie de planteos neoliberales y de acusaciones contra Salvador Allende y el gobierno de la Unidad Popular como un gobierno que despilfarraba los recursos fiscales y que por culpa de despilfarro de los recursos fiscales por aumentos para los trabajadores y por las estatizaciones habría generado el déficit fiscal que generó la inflación, que generó el descontento popular, y luego se omiten todas las operaciones represivas y la carnicería que significó el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Recorrer las batallas digitales es una tarea que claramente es importante no solo para las izquierdas, sino para el conjunto de las tradiciones políticas argentinas, porque tenemos que disputar también las nuevas conciencias políticas de los sectores populares, que es una cuestión que está claramente en disputa. Quisiera apoyarme también en dos cuestiones que han sido planteadas por Gabriela y por Patricio, pero también reconocer que mucha de la investigación sobre la historia chilena y sobre el gobierno de la Universidad de la Unidad Popular tiene que ver con la nueva camada de investigadores y de estudiantes chilenos, ¿sí?, que han avanzado en el conocimiento sobre el gobierno de la Unidad Popular, ¿no? Digamos, profesoras como Ibel Lozoya López, que ha escrito un valioso libro sobre los intelectuales del NIR, o los trabajos de investigación de Cristina Moyano sobre cómo fue toda la resistencia cultural y política y social durante el pinochetismo, que se ancló en la cultura de izquierdas, en los socialistas, en los comunistas, en el MAPU, ¿no?, que permitieron articular todo lo que fue la oposición a la dictadura militar pinochetista y que permitieron mantener viva la lucha democrática en el sentido que planteaba Gabriela, ¿no? Es una nueva camada de investigaciones que son importantes, que están desarrollándose del otro lado de la cordillera y con las que es muy importante dialogar como hacemos con frecuencia. En ese sentido, y también un poco aprendiendo de todos ellos, ¿no?, me interesaba plantear algo que, una experiencia particular, que es la de la Universidad Tecnológica, la Universidad Técnica del Estado, dije Universidad Tecnológica porque en Argentina
tenemos la experiencia de la Universidad Tecnológica, que originalmente estaba pensada como universidad obrera, bueno, en Chile hubo una universidad técnica del Estado, la UTE, ¿sí? Aquí he traído un libro sobre memorias de la UTE, que actualmente se llama Universidad de Santiago de Chile, USACH, ¿no? Y me pareció interesante recuperar un documento, ¿sí? Yo soy investigador además de la Universidad Nacional de La Plata, de un centro de documentación de la cultura de izquierdas, y justamente recuperar un documento, traer una parte del archivo para compartir con ustedes algo que también comparto con mis estudiantes en la Facultad de Humanidades, que tiene que ver con una revista, en este caso la revista de la Universidad Técnica del Estado, justamente de octubre de 1972, el momento del que estaba hablando recién Patricio, este momento en el que él se centraba en los trabajadores, en la experiencia del poder obrero, en esa emergencia desde abajo de aquello que desde arriba los partidos de la Unidad Popular disputaban para poder llevar adelante en una disputa muy desigual, porque también hay que reconocer que lo hacían contra otra mitad de la sociedad, ¿no? Digamos que había ahí una clase media en disputa, había también un empresario en disputa, había un partido de derecha, había un partido demócrata cristiano que tenían un principio, un programa de centro izquierda, y que a medida que fue avanzando la radicalidad del gobierno de Allende, se fue yendo hacia la derecha, y eso trajo innumerables problemas, ¿sí? Dentro de ese panorama, la Universidad Técnica del Estado ocupó un lugar clave a propósito del colorido del que hablaba hoy Gabriela. Ese colorido fue muy importante, lo habrán visto ustedes en las tapas de los discos como lo de Quilapayún, pero que responde a una gran revolución en el diseño gráfico chileno, que estuvo acompañando el proceso de ampliación de la comunicación popular, ¿sí? Fue clave no solo para el Ministerio de Educación, sino para el conjunto de los aparatos del Estado chileno durante el gobierno de la Unidad Popular. Y la Universidad Técnica del Estado tenía un taller de cine y un taller de gráfica, que era donde se hacían los afiches que alentaban la popularización de los programas de lo que eran las políticas públicas de las que hablaba Gabriela recién, ¿no? Y esa Universidad Técnica del Estado estaba dirigida por un presidente que era Enrique E. Kilber, quien pagó con la cárcel pinochetista, ¿sí? La experiencia que la lideró hasta el final. La sede de la Universidad Técnica del Estado fue violentada, arrasada por las fuerzas militares el 11 de septiembre de 1973. Pero quisiera concentrarme justamente por todo esto en octubre de 1972, porque como decía hoy Gabriela, recordando la visita de Fidel Castro, todos sabemos que Fidel Castro le regala a Salvador Allende una ametralladora para que se defendiera, bueno, la última ametralladora que usa justamente Salvador Allende en el momento que es bombardeada la Casa de la Moneda. Pero hubo otras visitas. Por un lado, las visitas de decenas de investigadores brasileños, argentinos y uruguayos, muchos de los cuales, como el caso de los brasileños, iban a idear las teorías como la teoría de la dependencia en Chile, porque estaban siendo perseguidos por la dictadura militar brasileña. Pero además de esas visitas, hubo otras visitas, y me quisiera detener en una, de la que ya he hablado en otras oportunidades, pero que me parece muy importante seguir insistiendo, que es la visita de una intelectual, filósofa y militante de los Panteras Negras, que era Angela Davis, ¿sí? Quien hasta ese momento, hasta 1971, era objeto de una gran campaña internacional de reivindicación de la lucha tercermundista, de la lucha de los negros en Estados Unidos, y que había sido liberada gracias a esa gran campaña nacional e internacional. Pensemos que ella fue llevada a prisión siendo discípula de Herbert Marcuse, uno de los más importantes filósofos de la Escuela de Frankfurt, ¿sí? Había sido llevada a prisión por solidarizarse con los grupos de los Panteras Negras, ¿sí? La organización radicalizada del movimiento negro posterior al asesinato de Martin Luther King, posterior al otro asesinato de Malcolm X, ¿no? Esa organización entra en una relación con Angela Davis, y Angela Davis se hace amiga de los hermanos Soledad, los hermanos Jackson, que están en prisión, y ella es acusada de haberle dado las armas a uno de los Jackson cuando intenta liberar a sus hermanos cuando se estaba tramitando el juicio. Angela Davis era el emblema internacional de la lucha
del pueblo negro en los Estados Unidos. Y el pueblo negro se consideraba en ese momento, sus líderes, sus vanguardias estudiantiles e intelectuales, se consideraba el tercer mundo dentro de un país del primer mundo. ¿Sí? Y como se consideraba el tercer mundo dentro de un país del primer mundo, cuando fue liberada, lo primero que hizo fue ir hacia un país, hacia el continente del tercer mundo. Fue ir a Cuba, ir a Chile, ir a las dos experiencias socialistas, pero llega a Chile y se encuentra justamente con que en Chile los izquierdistas chilenos habían tomado una población, habían armado una población, lo que eran los barrios, lo que llamamos de Argentina los barrios populares, que en Chile se llaman los campamentos, y la habían bautizado Angela Davis en 1971 como parte de la campaña internacionalista en la lucha por la liberación de esta militante negra, ¿no? Y esto me parece importante tenerlo en cuenta, porque cuando Angela Davis llega a Chile, uno de los lugares a donde va es justamente a la Universidad Técnica del Estado, que la designa profesora honoris causa. Pero llega invitada por las organizaciones sindicales de la clase obrera. Llega invitada por la Central Única de los Trabajadores, por la CUT, para hacer un discurso en el Estadio Nacional. ¿Sí? No quiero profundizar sobre la cuestión de la clase obrera durante el gobierno de la Unidad Popular, porque ya la ha planteado Patricio, ¿sí? Pero me parece importante que había también una política transnacional de el gobierno de la Unidad Popular de reconocimiento de los gobiernos progresistas africanos y asiáticos, desde el Congo hasta Tanzania, donde estaba Julius Nyerere, ¿sí? Incluido Vietnam, China y Corea del Norte, ¿sí? Y todos los países que tuvieran buena voluntad para establecer relaciones con Chile, porque Chile se planteaba una política de unidad con el tercer mundo. Recordemos que también fue Salvador Allende uno de los primeros dirigentes políticos socialistas que viaja a China junto con Pablo Neruda en 1954 y fue uno de los fundadores del Instituto Chino-Chileno de Amistad, ¿sí? Del que tanto habla Pablo Neruda en sus memorias. Digo todo esto para enfatizar una cuestión que tiene que ver con la política exterior que se planteó la Cancillería chilena, no solo de unidad latinoamericana, sino también de unidad de los pueblos del tercer mundo. Y la Universidad Técnica del Estado le da a esta Angela Davis el premio honoris causa, ¿sí? Y se lo entrega, después vamos a ver si podemos ver un pequeño fragmento de una pequeña afirmación que se logró rescatar de la barbarie represiva, ¿sí? Cuando Angela Davis logra hablar en la UTE. También en el plano de lo que significó la política exterior de Salvador Allende, hay que tener en cuenta que implicó un conjunto de tensiones con la sociedad argentina, ¿sí? Y con el poder político argentino, porque él gobernó durante un tiempo en el que en Argentina estaba la dictadura militar de Onganía, Livingston y Lanusse, ¿no? Y eso también llevó a que tuvo un incidente en el momento en que se fugan los presos del penal de Rawson y llegan, los seis que logran sobrevivir, llegan a Chile y luego consiguen un salvoconducto hacia Cuba, ¿no? Lo que significó un gran incidente dentro de lo que en esa época se le llamaba la Guerra Fría. ¿Sí? Guerra Fría en Europa y en Estados Unidos, pero Guerra Caliente en el Tercer Mundo, como ya sabemos. Me parece importante también señalar que la revista de la UTE era la revista de una universidad que tenía inserciones en toda la geografía chilena. La Universidad Técnica del Estado tenía delegaciones en numerosas ciudades donde había distintas carreras. Y entonces en su revista, debía tener únicamente la del número en el que se le da la bienvenida a Angela Davis, ¿sí? También podemos registrar las transformaciones de las que hablaba Gabriela, de las que también hablaba Patricio recientemente, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que encontramos? En el índice de la revista se pueden ver todos indicadores de un conjunto de transformaciones sociales y educativas, pedagógicas y democráticas que se planteaba la UTE, que estaba claramente hegemonizada por la Unidad Popular, principalmente por el Partido Comunista, pero que también había una fuerte presencia de las corrientes de la izquierda extraparlamentaria o de la izquierda que no estaba necesariamente dentro del gobierno de Allende. Paréntesis. Recordemos que el gobierno de Allende también tenía una fuerte relación con aquellos que no estaban dentro de la Unidad Popular. Y lo hacían a través
por ejemplo, de su hija Betty Allende, sobre la cual ahora salió una biografía nueva, la hija, la única hija de Allende que se suicida cuando está en el exilio en Cuba en 1977. Pero la revista de la Universidad Técnica del Estado lleva adelante una línea que me parece interesante analizar para ver el nivel de estas transformaciones que está promoviendo la Universidad Popular. Por un lado, como ya dije, la bienvenida a Angela Davis, pero inmediatamente un editorial en el cual se dedica a la participación política de las masas estudiantiles en las diversas estancias del sistema educativo. Y le dedica también un artículo a la Escuela de Enfermeras en Punta Arenas. Pensemos que Punta Arenas era una ciudad muchísimo menos relevante de lo que es hoy en la geografía y en la sociedad chilena, y la UTE tenía allí fundada una escuela de enfermería. Y las fotografías que acompañan la nota, ¿sí?, son todas de enfermeras jóvenes y una menor presencia de médicos, que eran los que tenían las mayores responsabilidades y el mayor control de los cargos en no solamente el sistema educativo, sino también el sistema de salud. Porque en ese momento todavía seguía primando una relación fuertemente, si se quiere, machista, patriarcal, como se le suele decir hoy, ¿sí?, dentro de las instituciones estatales. Y eso estaba en un proceso de transformación que también la revista Presencia de UTE va a reflejar en las notas y en las fotografías. Luego presenta una discusión que tiene la revista Presencia UTE con el ministro de Educación, Aníbal Palma, y los problemas por los debates dentro del movimiento estudiantil con el gobierno de la Unidad Popular, porque había muchas discusiones, seguido de una nota sobre Antonio Quintana, un fotógrafo, sí, que se dedicaba a retratar campesinos y obreros, ¿no? Digamos, había una fuerte vocación por parte de una revista, de una universidad técnica, de representar, ¿sí?, la figura del trabajador, como hablaba recién Patricio, y del campesino, y de las formas de participar. Lo que buscaba era la inserción democrática de esas masas populares, no solamente dentro de la sociedad, sino específicamente dentro de la universidad. A punto tal que la revista Presencia UTE, que es la revista de esta universidad, le dedica una página completa al trabajo de un no docente, ¿no? O sea, lo que llamamos hoy un trabajador no docente de la Universidad de Argentina, bueno, la nota se llama El aseo también tiene un héroe, Pedro Robles, ¿no? Y aparece Pedro Robles limpiando los vidrios, barriendo, y en un recuadro dice: en mi casa la que ensucia es mi hija, ¿no? Hay una voluntad de la revista de exaltar el hecho de que el hombre está trabajando, pero además se está tratando de transformar esa relación entre, no solamente entre los varones y las mujeres, sino entre los padres y las hijas, ¿no? Y ese Pedro Robles es como la síntesis de lo que se desea para el trabajador universitario, ¿no? Que su hija también esté en la universidad y que forme parte de la comunidad universitaria como una comunidad democrática. Lo mismo que promueve la democratización del deporte y de las otras, de los espacios de esparcimiento, como dice la revista. Por supuesto, inmediatamente la revista le dedica dos páginas a la elección general de decanos y de autoridades universitarias, en la que exalta la participación de miles y miles, de decenas de miles de personas en el proceso democrático universitario. Es cierto, estamos hablando de una fracción de la sociedad chilena, donde tiene mucha presencia la izquierda, es cierto, pero no deja de indicar el volumen de la transformación de la que hablaba recién Gabriela, ¿no? Y el volumen de esa experiencia que también se veía en los cordones industriales, que llegaron a también tratar de manejar el abastecimiento contra el boicot, ¿no?, del que hablaba recién Patricio. Más adelante, la revista le dedica páginas y páginas a mostrar cómo los trabajadores, las trabajadoras y los estudiantes participan del desarrollo científico en el terreno de la química y de la mineralogía, y cómo había convenios entre la universidad y el aparato de Estado que había estatizado justamente el cobre para poder desarrollar las tecnologías necesarias para una mejor extracción y para una mejor industrialización de los productos minerales. Todos regulados por el Estado y en beneficio de la preservación del bienestar de la comunidad ciudadana, ¿no? Esto es una cuestión muy enfatizada por la revista. Ahora, la revista le dedica también, y esto en función también de lo que decía antes de Angela Davis y de la hija de Allende, ¿sí?, una nota a los cursos
de educación sexual en la Universidad Técnica del Estado. Es más, el titular dice el sexo, tabú en retirada, ¿no? Y entonces exalta que se había hecho una encuesta en 7 universidades chilenas para compararlas con 7 universidades japonesas, y entonces mide hasta qué nivel las transformaciones en las relaciones entre las mujeres y los hombres y sus razonamientos alrededor de las relaciones sexuales se habían transformado, se habían modernizado, se habían liberalizado, ¿no? Y pensemos que sostener este tipo de encuestas, divulgarlas, también formaba parte de la discusión de la cuestión sexual en 1972 en una sociedad como la chilena, que es conocida por su conservatismo en muchos de estos temas. Solo en Chile la encuesta involucró a más de 2.800 estudiantes. Las fotografías que acompañan todo esto ponen todas en paridad a la relación entre el hombre y la mujer. Es interesante porque el encuadre de las fotos siempre toman a los varones y a las mujeres de la misma estatura. Los toman y ocupan el mismo espacio dentro de la gráfica. Lo que muestra también que la gráfica buscaba reproducir cierta voluntad de transformación que propugnaba el texto. También es interesante porque toma con ironía al movimiento hippie. O sea, dice que los hippies son los que han puesto más radicalmente en crítica a la sociedad burguesa. O sea, una revista como Presencia UTE en 1972, hegemonizada por los comunistas, admitía que los hippies eran más radicalizados en su crítica a la sociedad de consumo. ¿Sí? Y cuando le toca hablar del trabajo femenino, ¿sí?, al que le dedica otras dos páginas, se lo dedica a las telefónicas. ¿Y a quiénes se reportea? A las estudiantes telefónicas, sí, perdón, a las trabajadoras telefónicas que están trabajando en la central telefónica de la UTE, que atiende toda una geografía muy amplia chilena, ¿no? Y esto también es interesante porque va mostrando cómo solo, y estoy hablando solo de un número de la revista, salía quincenalmente, digamos, ¿no? No era, estoy hablando de un fragmento, tomando como índice una revista para mostrar una transformación general que la Unidad Popular en Chile venía proponiendo, ¿no? Por supuesto, hay una página dedicada a la danza, a la mímica, ¿no? Y cierra con esta gran exaltación de la presencia de Angela Davis en la Universidad Técnica del Estado, su consagración como profesora honoris causa, su biografía, cómo había sido liberada, y por supuesto, ¿qué destaca? Que Luis Figueroa, o sea, la dirección proletaria, Luis Figueroa, el director de la Central Única de los Trabajadores, la había invitado. ¿Pero dónde la había invitado? Justamente en un viaje de Figueroa a Estados Unidos. ¿Pero había ido a qué? A la reunión del Comité Central del Partido Comunista de los Estados Unidos. Y era una manera de mostrar el alineamiento, que en realidad, de Angela Davis con el Partido Comunista, que era más moderado en Estados Unidos de lo que era el conjunto del ala radicalizada que promovía la Revolución Cubana, la Revolución China, etc., en América Latina. Esto también muestra el tipo de relaciones que tenía la izquierda con otras corrientes, de la izquierda chilena, con otras corrientes también más moderadas, ¿no?, a nivel de las izquierdas latinoamericanas. Moderadas en aquella época, hoy nos pueden parecer súper radicalizadas, pero en aquella época estaba todo absolutamente en discusión. ¿Sí? Por supuesto, la revista, para nunca perder el plano de la reivindicación de la patria, y de la patria entendida como la igualdad, la patria entendida como los derechos de las masas, la patria entendida como el derecho democrático del conjunto de los ciudadanos, y la chilenidad, ¿sí?, no, en ningún momento hay una hostilidad ni una agresión hacia la chilenidad por parte de estas revistas universitarias ni de estas prensas de izquierda, ¿no? ¿Qué hacía? ¿Qué hace? Para que no le acusen de que exaltaban a una norteamericana, ¿sí?, nada más, a una extranjera, izquierdista, pone una nota sobre una joven estudiante de la carrera de pedagogía en física que ya se había destacado desde que había entrado a la UTE y tenía 18 años, ¿no? Y saca unas fotos en las que la estudiante no aparece ni con libros ni con bibliotecas, como nos sacaríamos hoy fotos todos nosotros, por todos los que somos universitarios, sino que ella aparece con un taller, pero es que es prácticamente una minifalda, muy seductora, ¿no? Muy bella la chica, ¿no? Como una forma también, que me parece importante,
de representar ciertas líneas del deseo dentro de la revista, que no son pensadas de esa forma, pero que sí estaban ¿en dónde? En el imaginario del lector. El lector que iba a leer la revista Presencia de UTE era un estudiante masivo, chileno, que leía mucho del humanismo y del marxismo, y del marxismo existencialista, de la relación con Jean Paul Sartre, y también, por supuesto, del Che Guevara, del Hombre Nuevo, que era la base de la educación nueva de la que hablaba recién Patricio, y de Herbert Marcuse, ¿no? El intelectual que había formado a Angela Davis. Sí. Cierro con una pequeña cuestión, que es que, por supuesto, todos sabemos que hoy recordamos cómo esto terminó una gigantesca derrota para los pueblos latinoamericanos, como fue la destrucción de la vía chilena al socialismo. Pero también creo que, como dijo Gabriela, y como mencioné recién en las investigaciones de Ibel Lozoya y de Moyano, de Cristina Moyano, también dejaron un legado muy fuerte, que no fue solo el de quienes fueron al exilio, sino que fueron de quienes se quedaron en Chile o de quienes permanecieron y llevaron adelante experiencias muy importantes de transformación de la política chilena, y que son un torrente que también dejó soterrado todo aquello que estalló el día que una chica saltó un molinete y dijo: no son 30 centavos, son 30 años. Me parece importante, a pesar de lo que hoy haga la derecha, recordar que la política también sigue siendo responsabilidad de los sectores populares y de una correcta orientación para poder defender estos ideales democráticos de los que hablaba Gabriela al comienzo de esta mesa. Bueno, muchas gracias.